السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Con la gracia de Allah Ta'ala, hoy se han transcurrido 22 ayunos, o estamos atravesando el ayuno número 22, y hemos entrado en la última ashra, decena del mes del Ramadán, según la tradición del Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hemos entrado en la decena, habiendo pasado por la decena de la merced de Dios, hemos pasado por su perdón y ahora estamos en los últimos 10 días para librarnos del fuego del infierno. Es un favor de Dios que nos ha dado esta oportunidad. Sin embargo, un creyente que busca siempre establecer el taqwa en su corazón. Su corazón está lleno del temor de Dios y no puede contentarse solamente que estos 10 días donde Allah Ta'ala nos ha dado la oportunidad que nos de la salvación sean la salvación. Es verdad que son días de misericordia, perdón y salvación del fuego del infierno, pero ¿acaso nos hemos beneficiado de estos días? ¿Hemos conseguido el beneficio que podemos obtener? ¿Hemos seguido las ordenanzas de Dios y su profeta, sallallahu alaihi wasallam? ¿Las hemos seguido? Este beneficio no se puede alcanzar sin considerar estos mandamientos. Por lo tanto, hay unos prerequisitos para conseguir estas bendiciones y para conseguir el perdón de Dios también hay unas condiciones, y para liberarnos del fuego del infierno también hay unos prerequisitos. Para conseguir estos beneficios tenemos que buscar cuáles son los hechos que le contentan a Allah y seamos merecedores de los favores de Dios. Allah Ta'ala, respecto a la clemencia, a la misericordia de Dios, hay comentadores que la han dividido en dos tipos de
misericordia. Una misericordia es la que Dios la da como un favor hacia el ser humano. El ser humano no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo. El ejemplo es lo que Allah Ta'ala dice en el Santo Corán, que mi misericordia abarca todas las cosas. Y con esta misericordia de Dios, de esta misericordia se están beneficiando todos los seres humanos, sin merecerlo por alguna obra especial. Participan de esta misericordia. Sin embargo, el Santo Mesías prometido al Islam, comentando este versículo, dice que de este versículo se extrae que la misericordia de Dios es general y extensa, pero el castigo nace como a consecuencia del atributo de justicia de Dios por alguna acción que el ser humano hace. Es un atributo cuando uno viola la ley divina, y para ello es necesario que primero haya una ley divina y luego, en segundo lugar, haya un pecado que contravenga esta ley, y después es cuando este atributo aparece en acción y desea cumplir su función. Por lo tanto, Dios es misericordioso con los seres humanos, pero cuando el ser humano viola su ley y es merecedor del castigo de Dios, porque las faltas pequeñas Dios las perdona, pero cuando hay una falta que se extralimita, entonces el atributo de justicia de Dios entra en acción. Sin embargo, en general, la misericordia de Dios cubre todo, pero a veces al romper la ley divina se requiere un castigo, y a pesar de ello Dios puede mostrar misericordia y perdonar. Pero debemos recordar que esta situación no es la de un mu'min, la de un creyente, porque un verdadero creyente tiene un estatus especial. Y la fe demanda mantener un estado espiritual correcto y hacer el máximo esfuerzo para seguir por los mandamientos de Dios según nuestras capacidades, si es que tenemos una verdadera fe. Sí, debido a alguna fragilidad humana uno comete un pecado, entonces la misericordia de Dios cubre este pecado. No, como dije en el sermón pasado, que a veces el ser humano se envalentona cometiendo el pecado y bajo el pretexto de que la misericordia de Dios es muy amplia, no hay ningún problema. Esta actitud es atraer la cólera divina. Explicando este tema sobre la misericordia de Dios, cómo cubre el castigo de Dios, el Santo Mesías prometido dice: no hay ninguna promesa en el futuro, solo que como Allah tiene el atributo de ser santo y entonces desea castigar al que ha cometido al que es culpable. A veces también informa revelaciones a sus profetas sobre este hecho de que esta persona se está envalentonando y ahora le voy a castigar. Pero ¿cuál es la situación?
cuando esta persona culpable se vuelve con arrepentimiento y busca el perdón de Dios y cumple los prerequisitos, la misericordia de Dios cubre el requisito del castigo. A veces se hace una decisión, se toma una decisión, pero si esa persona sobre la que se ha hecho un veredicto se arrepiente, también puede librarse del castigo. Por lo tanto, la misericordia de Dios, digamos, se sobrepone al castigo de Dios y hace que lo oculte, ese castigo se oculte, que se ponga un velo, que Dios le perdone esta falta. Y esto es lo que significa este versículo que Azur está recitando, que azoto con mi castigo a quien me place, pero mi misericordia abarca todas las cosas. Es decir, mi misericordia cubre el castigo a través del arrepentimiento. Dios también les llega a perdonar. Dice el Santo Mesías Prometido que a este tipo de personas culpables, a los que han sido acusados, a Dios le llega a perdonar. Y Dios a veces muestra, informa de ese castigo a sus profetas, pero cuando el culpable se arrepiente, llora y pide perdón de sus pecados, atrae la misericordia divina. Este no es el lugar de un verdadero creyente que primero viole la ley de Dios y luego busque la merced divina. El ejemplo segundo es el que corresponde a los verdaderos creyentes dentro de la misericordia divina, el segundo ejemplo de misericordia, y habla de la misericordia que está condicionada a las buenas obras, y esta promesa está para aquellos que hacen buenas obras y los que caminan por el taqwa. Dice el Sagrado Corán: en verdad, la misericordia de Allah está cerca de quienes hacen el bien. La palabra árabe mohsen significa el que trata bien a sus semejantes, el que camina por el taqwa, el que tiene conocimiento y intenta cumplir los prerequisitos de las ordenanzas de Allah. Por eso la misericordia de Dios está cerca de aquellas personas que, debido al temor que tienen a Dios, no son los que hacen un pecado de forma deliberada, no, sino que le piden constantemente y guardan a Dios en su corazón debido al miedo que tienen al castigo que Dios les pueda infligir. Aquellas no son esas personas que cometan un pecado, pero si de alguna forma cometen un pecado de forma inconsciente, Dios, teniendo temor en su corazón, piden a Dios, y entonces Dios, la misericordia de Dios desciende sobre ellos y sus oraciones son aceptadas. Este es un favor especial de Dios, que aceptas nuestras oraciones, porque Dios no tiene la obligación de aceptar nuestras oraciones, que tenga que aceptar lo que le pedimos. Y la misericordia de Dios está con los mohsen, con los que hacen el bien, aquellos que caminando una vida de rectitud, está con aquellas personas que hacen buenas obras con los demás y cumplen con los derechos de los demás. Si queremos que Dios acepte nuestras oraciones,
es necesario ser un mohsin, y el mohsin tiene que tener en cuenta estos prerequisitos. Por lo tanto, no es algo obvio, algo fácil, que uno haciendo buenas obras no solamente se va a convertir mohsin, sino que para conseguir este estatus es necesario que sus obras lleguen a los más altos rangos, al más alto estatus. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, definiendo a un mohsin, a una persona que hace el bien, si lo analiza, uno se queda asustado, porque es verdad que nuestras oraciones, cuando nosotros hacemos algo, cuando nuestra situación es la que el santo profeta Muhammad ha descrito. ¿Cuál es esta descripción? Dijo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam que el mohsin es aquel que a la hora de hacer una buena acción siente que Dios le está observando. O al menos que él está observando a Dios, o al menos que Dios le está observando. Si nuestras oraciones son así, y otros trabajos que también llevamos a cabo también sean así, no podremos hacer ninguna mala obra, porque no nos desviaremos del camino del taqwa. Nunca podremos maltratar a alguien, dañar a alguien. Nunca no podremos quitar los derechos de alguien, sino que no podremos pensar cómo hacer daño a alguien o quitar los derechos de alguien. Por lo tanto, las ordenanzas del Islam son de tal forma que de ninguna forma aquel que las practica o aquel, si analizamos cualquier ordenanza de Allah o vemos alguna ordenanza del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esas ordenanzas, juntándonos a todos hacia donde nos llevan, es cumplir con los derechos de Dios y cumplir con los derechos de nuestros semejantes. Deseamos profundamente, de corazón, que nuestras oraciones se acepten y que seamos benditos con la misericordia de Dios. Pero para conseguir esto, no hacemos el esfuerzo, que la mayoría de nosotros no lo hace, no lo hacemos de forma regular, que un verdadero creyente debe hacerlo, porque nos contentamos que estamos hemos pasado por los 10 primeros días de Ramadán, pero no hemos reflexionado que para conseguir esta misericordia, ¿qué es lo que hemos hecho o qué es lo que deberíamos hacer? ¿Acaso somos como esos pecadores que, digamos, intentan conseguir la misericordia de Dios temporalmente y se han librado de un castigo que iban a tener por algún tipo de pecado que han hecho? O siendo mohsin, nosotros hemos dirigido nuestras vidas de tal forma, estamos dirigiendo nuestras vidas de tal forma que están siempre permaneciendo en el camino del taqwa, que nos permita hacer buenas obras con los demás y que al mes del Ramadán nos traiga unos cambios constantes y permanentes. Por lo tanto, para conseguir esta misericordia de Dios es necesario hacer este esfuerzo para que estos cambios sean permanentes, perennes y no sean temporales y nos libren temporalmente de un castigo, porque al pasar el tiempo no volvamos a caer en la misma situación de inicio. La palabra rahmat la definió el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos dio un tesoro sobre para conseguir esta misericordia debemos buscarla en estos 10 primeros días
nos dio el modus operandi. Cuando encontremos esta misericordia en los 10 primeros días, tenemos que prometer hacerlo una parte perenne de nuestras vidas, una parte constante de nuestras vidas. Ese entrenamiento de 10 días nos enseña el siguiente camino. Pero como Satanás está continuamente acechándonos y está haciendo su trabajo de desviarnos, de separarnos de las buenas obras para conseguir esta merced, o una vez obtenida esta misericordia de Dios, para permanecer en ella necesitamos la ayuda de Dios. Y para conseguir esta ayuda de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dijo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que los 10 días siguientes de Ramadán tenemos que buscar el ayuda y el poder de Dios para que nuestras obras se afiancen, y este poder de Dios es el istighfar. Dijo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam que los 10 días intermedios son la búsqueda del perdón de Dios. Porque Allah Ta'ala le envuelve en su sábana de perdón, pero el creyente es aquel que, debido a esta misericordia, lo hace parte constante de su vida, y donde se muestra en sus oraciones y también en el resto de sus obras o prácticas, y pidiendo perdón constante de sus pecados, observando también su obra, sus hechos. Cuando consiga este estatus, el perdón de Dios seguirá cubriéndonos y la misericordia de Dios seguirá abriéndose hacia nosotros, y cuando estas puertas se abran, entonces Dios nos dará la oportunidad de seguir haciendo buenas obras. ¿Cuál es el significado real del perdón y qué debemos hacer para hacer el istighfar y conseguir el istighfar? A este respecto, el santo Mesías prometido, alayhi salam, dice que el verdadero significado de istighfar es suplicar a Dios que cualquier debilidad humana no se manifieste, y que Dios soporte a nuestra naturaleza con su fuerza y nos englobe dentro de su círculo, el círculo de su ayuda y protección. Esta palabra proviene de Gafara, que significa cubrirnos. Significa que Dios, con su fuerza, a la persona que tiene una debilidad natural, el que suplica, Dios cubra esta falta con el poder especial de Dios, y Allah Ta'ala llega a cubrir si uno suplica. Este es el verdadero significado, que es el que hace istighfar le libre de las debilidades humanas y le dé fuerza con su poder, y con su conocimiento le dé conocimiento, con su luz le dé su luz, porque habiendo creado Dios al ser humano, no le ha dejado abandonado, sino, como Él es el creador del humano y todas las facultades internas y externas Dios las ha creado, de la misma forma también Él es Dios el Qayyum, el que todo lo sostiene. Es decir, Él con su sombra, lo protege, todo lo que ha creado con su mano, con su vigilancia, lo vigila. Como Dios es Qayyum, el que cuida con su sustento, por lo tanto el ser humano tiene la necesidad de que, como ha sido creado por Dios, él debe buscar también el atributo de Dios, de Qayyum, que le ayude a no desviarse. Era una necesidad natural del ser humano que él tuviera que pedir el istighfar para ser parte del atributo de Qayyum, del que todo lo sostiene. Era necesario que el ser humano, Allah Ta'ala nos dice que hay que hacer istighfar, pedir perdón de nuestras faltas. Por lo tanto, en este mes de Ramadán, que nos ha llamado la atención sobre pedir perdón de nuestros pecados, es necesario
poner atención, buscar el perdón, si queremos que Dios nos favorezca con su gracia y sus favores, y como Dios durante estos días le está mostrando su especial beneficencia, por un lado, debe ser el creyente ser merecedor de los dos favores, uno que es el general y otro que es el que aplica a las gentes que hacen el bien, a los mohsenín. Para merecer este favor que pertenece a los mohsenín, para conseguir esta fuerza, cuando el ser humano intenta, si él pide perdón, consigue la luz de Dios, consigue el poder de Dios, para que nunca, desviándose de la luz de Dios, una vez más caigan las tinieblas. O para que, no aprovechándose del poder de Dios, caiga de nuevo en las garras de Satanás. ¿Por qué? Si la fuerza o el poder de Dios no está con él, los ataques de Satanás le cautivan. Por lo tanto, a pedir perdón de nuestros pecados es necesario para coger la fuerza de Dios y estar preservado de Satanás. Por lo tanto, el ser humano es inherentemente débil, y para salvaguardarse de esta debilidad y para conseguir el poder del poder de Dios es necesario el estofar. El Santo Mesías Prometido dice al Islam que para permanecer uno en las buenas obras es necesario, para que uno sea bendito por los favores de Dios, es necesaria la mano de Dios, la ayuda de Dios, la sombra de Dios. Y Dios, al ser Qayyum, que es el que todo lo sostiene y el que siempre vive, nos ha dicho que para mantener estas buenas obras y para ser parte del perdón y la misericordia de Dios, es necesario el soporte de Dios. Y esto es lo que nos dice el atributo de Qayyum. Si algo debe permanecer constantemente, es necesaria mi ayuda. Venid hacia mí, dice Allah Ta'ala. Por lo tanto, esta sombra no debéis nunca abandonarla, la sombra de Dios, que es permanente, que Allah Ta'ala, que ya de por sí es siempre permanente, es la ayuda más fuerte. Debemos entender que los 10 días intermedios de Ramadán, cuando son los días del perdón, no significa que hagamos mucho istighfar. Y con ello hemos conseguido el objetivo. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos llamó la atención que cuando vino el Ramadán, Dios vino muy cerca de su creación y nuestra atención también se centró en los ayunos y en la oración. Ahora, para continuar con estas bondades, para ser parte de las bendiciones de Dios, para librarnos de nuestras debilidades, debemos hacer estighfar delante de Dios y entrar en el refugio de Dios. Y debemos hacer el esfuerzo que esta situación o este estatus permanezca, que Dios quiera, que la mayoría de nosotros, con este pensamiento, buscando el perdón de Dios, que estamos pasando por estos últimos 10 días, o hemos pasado, porque hoy termina, y con este pensamiento entremos en los últimos 10 días, que esta luz que hemos conseguido de Dios y esta fuerza que hemos conseguido de Dios nos lleve hacia el paraíso de Dios. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dijo que los últimos 10 días del Ramadán son para salvarnos del fuego del infierno, cuando una persona entra en la protección, en el perdón de Dios, y alcanza o consigue la luz y el poder de Dios, y participa de la luz y el poder de Dios, obviamente esta persona se acerca más a Dios. Dios no deja a nadie sin ninguna recompensa
cuando Dios es muy generoso, cuando el ser humano intenta hacer buenas obras por la causa de Dios, o intenta, no solamente Dios le dice que no te voy a meter en el fuego del infierno, no te voy a introducir en el fuego, sino, hablando de estos 10 días, el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, lo que nos dijo es que Allah Ta'ala a estas personas que cumplen los requisitos les habla, les da las buenas nuevas de un paraíso que se cerraron durante el mes del Ramadán. Y si pedimos perdón continuo a Allah Ta'ala, si nos arrepentimos sinceramente y hacemos astaghfar y permanecemos firmes en las buenas cualidades morales y hacemos el esfuerzo de permanecer en ellas de forma continua agarrando la mano de Dios, entonces las puertas del infierno, no solo durante el Ramadán, sino la adoración de estos 30 días de Ramadán, el cumplimiento de los derechos, la constante práctica del arrepentimiento y el astaghfar, estas costumbres cerrarán permanentemente las puertas del infierno sobre nosotros. Respecto al cielo y al infierno, el santo Mesías prometido, alayhi salam, dice el santo Mesías prometido que el objetivo de la religión, ¿cuál es el objetivo de la religión? Es que el ser humano tenga una fe firme en la existencia y en los atributos perfectos de Dios Todopoderoso y se libere de los deseos egoístas y se llene del amor personal hacia Dios. De hecho, este es el paraíso que se manifiesta en distintas formas en la vida futura. El no estar al tanto de Dios y estar distante del verdadero Dios y no tener un amor sincero hacia Él, esto es el infierno, que aparecerá de varias formas, se mostrará de varias formas en la vida futura. Debemos comprender este punto, que para librarnos del fuego del infierno hay que comenzar en esta misma vida y conseguir el paraíso comienza también en esta misma vida. Cuando los efectos de ellos dos en distintas formas donde se ve en la vida de una persona o se perciben, también se verán en la vida futura. Por lo tanto, esa verdadera conexión con Dios, el arrepentimiento, el astaghfar, pedir perdón de los pecados, uno puede experimentar el paraíso en este mismo mundo, cuya recompensa más grande se verá en la vida futura. Y el conseguir su amor, su misericordia, su perdón en todo momento, si no buscamos esa verdadera conexión con Dios y violamos de forma deliberada las órdenes de Dios, eso implica el castigo divino. El santo Mesías prometido, dando una cita del santo Corán, dice: ningún otro libro no ha elucidado sobre el cielo y el infierno como lo ha hecho el santo Corán. Nos ha dicho de forma clara, que empieza estos estados en este mismo mundo, como dice: más para quien se sobrecoja ante la elevada majestad de su Señor, hay dos jardines. Un paraíso es el que se consigue en este mundo porque teme a Dios y evita hacer el mal, y cuando uno no hace el mal se consigue el paraíso, y busca salvarse del tormento y la pena cuando uno hace malas obras, porque así es como se libera del infierno, y correr hacia el mal,
hacer malas obras, no encuentra paz de corazón, paz de mente. Y este estado, después de hacer el mal, es un infierno en sí mismo. Pero aquella persona que desarrolla el temor de Dios y se libra de este dolor, se libra de esta... al tener temor de Dios y se libra de la esclavitud de los deseos carnales y egoístas, controla sus instintos carnales y sus instintos egoístas, cuando entra en la esclavitud de los instintos carnales y egoístas y tiene temor de Dios, se libra de ellos. Y cuando uno se posterna ante Dios, poco a poco va progresando, cuando se libra de ello, al posternarse ante Dios irá progresando y será otorgada una felicidad que es el paraíso que comienza en esta misma vida, conseguir ese entorno paradisíaco. ¿Cómo debemos hacerlo? Es lo que nos ha dicho el Santo Mesías Prometido, que según el Santo Corán, el librarse del infierno y conseguir el paraíso no es estar limitado al mundo venidero, sino que empieza en este mismo mundo. Y en esta situación, y es posible librarse de ello si el ser humano tiene temor de Dios, como he dicho, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicó que el verdadero mohsin, el que hace buenas obras, es aquel que en cada momento piensa que Dios le está mirando. Y cuando tenga esta conciencia desarrollada dentro de sí, entonces tendrá temor de Dios y será entonces cuando puede librarse de las malas obras. Y el que se libra de las malas obras se libra también de la intranquilidad de corazón. Si, por ejemplo, es un ladrón o alguien que hace una mala obra, tiene el miedo que no vaya a ser que me vayan a detener o a ser juzgado, o que no me vayan a perder mi dignidad. Este temor en este mundo es lo que le lleva al infierno. Por lo tanto, el que tiene temor de Dios está ganando el paraíso en este mundo y en el venidero, y el que está sumido en los deseos egoístas y carnales consigue el infierno en este mundo y en el más allá. Siendo sincero y fiel hacia Dios es el paraíso, y distanciarse de él es el infierno. Por lo tanto, al final, el cumplir con las ordenanzas de Allah, el tener el temor de Allah delante de nosotros, es en este hadith, en este pequeño hadith, lo que nos ha intentado resumir el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hablando de la misericordia de Dios. Nos ha dicho cómo podemos mantener la misericordia, envolvernos en el estaghfar, y si luego consigue este tatus, cada palabra y cada hecho, teniendo el contento de Dios, al final evita el hacer el mal y le surge un cambio para buscar el bien. Este beneficio del Ramadán forma parte al final de su vida y poco a poco le va separando del infierno, y al final consigue el paraíso tanto en este mundo como en el mundo venidero. Tenemos que tener presente, debemos pensar siempre
que en este últimos 10 días del Ramadán, cómo poder mantener nuestra fe, cómo poder permanecer en el camino del taqwa y también quisiera llamar, el Santo Fantasma llamó la atención sobre una buena nueva que está relacionada con y es que en estos últimos 10 días debemos buscar el Lailatul Qadr, la noche del decreto. Hay una tradición de Hazrat Abu Huraira, radiyallahu anhu, que el santo profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, dijo que una persona que en un estado de fe y haciendo una autocrítica guarda los ayunos, se le perdonan los pecados anteriores, y aquella persona que en un estado de fe y haciendo un autoanálisis crítico establece la noche del Lailatul Qadr, sus pecados anteriores son perdonados. El significado del Lailatul Qadr es muy grande y los ayunos de Ramadán también tienen un significado similar. Es de verdad que en una noche se perdonan todos los pecados y en el Ramadán en 30 días también es lo que se hace, lo que se intenta hacer. Por lo tanto, Allah Ta'ala ha puesto estas condiciones que son necesarias, es decir, los ayunos y la búsqueda del Lailatul Qadr, y es que tener fe y hacer un autoanálisis de uno mismo. Si ha quedado alguna debilidad dentro de nosotros, en los últimos días debemos intentar eliminarla. El Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no nos ha dicho que el que experimente el Lailatul Qadr, la noche del decreto, serán perdonados sus pecados, sino que aquella persona que a través de los ayunos y el Lailatul Qadr en un estado de fe y haciendo un análisis crítico propio, debe pensar que Dios le puede perdonar, porque Allah Ta'ala, respecto a los creyentes, ha puesto muchas condiciones, donde ha puesto prerequisitos, la fe está relacionada con las buenas obras, por eso debemos también pensar, conocer qué es la fe con Dios y qué son las buenas obras asociadas a la fe. En el Santo Corán, Dios ha dado muchos signos sobre los creyentes. Por ejemplo, dice el Santo Corán, solo son verdaderos creyentes aquellos cuyos corazones se estremecen cuando se menciona el nombre de Allah. Y es que en cada momento está bajo la monitorización de cumplir los mandamientos de Dios, porque esta es la orden que Dios, cuando algo se le recuerda en el nombre de Allah, él se asusta e intenta cumplir esa ordenanza. Cuando al mismo tiempo también cumplimos, hacemos buenas obras y cumplimos con los derechos de nuestras semejantes, es necesario que mantengamos estos objetivos delante nuestra, porque cuando mencionamos a Dios e intentamos cumplir como Dios nos dice, y luego el ser humano no pone la atención adecuada, ¿puede denominarse creyente según lo que dice el Santo Corán? ¿O y si no ponemos atención, el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice que cada uno debe hacer los ayunos según su fe, según su análisis de conciencia y buscando el Lailatul Qadr? Están unidos estas condiciones, están unidas las bendiciones del Ramadán y Lailatul Qadr. Si hay una persona tiene una fe débil y está
usurpando los derechos de los demás, y dice que ha experimentado el Leilatul Qadr, la noche del decreto, y ha tenido una especial atención a la oración, y él ha hecho un esfuerzo para conseguir ese estatus en hacer las oraciones, cumplir los mandamientos de Dios, que ahora la condición es que esto perdure y que cumpla estas ordenanzas, adelante. Pero si no contiene esta condición, lo que haya considerado el Laylatul Qadr sea un engaño o sea un fruto de su imaginación, porque la fe debe ser completa y debe uno hacer una completa autocrítica. Explicando este punto, el Santo Mesías Prometido Alayhisalam nos ha dicho que el Laylatul Qadr no es solamente una noche durante el mes del Ramadán. No es una noche específica. Tiene tres formas. Una noche durante el mes de Ramadán, una época de un profeta de Dios, y para cualquier persona, el Laylatul Qadr, esa noche del decreto, es cuando él se purifica y se limpia de cualquier debilidad de suciedad mundanal, acrecienta su fe haciendo autocrítica, expulsa las maldades de él. Si conseguimos este estatus y siendo solamente sinceros de Allah, transformándonos de Allah, cumpliendo sus ordenanzas, elevamos el nivel de nuestras oraciones, entonces hemos conseguido el objetivo que Dios nos ha dado. Si hemos conseguido este objetivo, cada día y cada noche puede ser una hora de aceptación de la oración. Nosotros, los creyentes del sirviente verdadero del Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, necesitamos hacer un cambio revolucionario en nosotros y elevar nuestros estados de la fe a un nivel donde cada palabra y obra sea para ganar el contento de Allah, y donde podamos, haciendo un recuento, haciendo un análisis, vivir nuestras vidas de tal forma que estas bendiciones permanezcan en nosotros. Que Dios quiera que muchos experimenten Laylatul Qadr, que es un momento especial en estos 10 últimos días, donde el Santo Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos habló, y que nos permita ello caminar por el camino de la piedad y la rectitud, que todos nuestros pasados pecados sean perdonados y que Dios nos dé una fuerza especial para evitar los pecados, pecar en el futuro. Que Allah Ta'ala nos permita Alhamdulillah, que no vamos a pecar en el futuro. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر